Lo invito, diputado Montenegro, a luchar. Bien, con su permiso, diputada presidenta, compañeros que integran la Comisión de Movilidad, compañero contador Jorge Pérez Pérez, director de el Inmovecro, compañeros Sagrero, Núñez, Peniche, Aguilar, Bebo, ¿verdad? Bien, Cruz, Cahuich, Joel, Isaías López, Edgar, Miguel Ángel, Arturo Payán, Julio César, De Sucha, Jesús Castillo, Julio Chablé, Ricardo Arévalo, 14 dirigentes presentes, que también son servidores públicos, sin duda alguna, ¿verdad? El día de hoy, 27 de septiembre, se cumplen 200 años de que nuestra patria, nuestro país, nuestra querida nación se independizara. Hoy entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y el día de mañana, 28 de 1821, se firma, ¿no? Y dejamos de llamarnos Nueva España para convertirnos en un país soberano, independiente, autodeterminado, llamado México. Sin duda alguna, la pandemia, compañeros, vino a, como se dice, generar, construir una nueva realidad. Una realidad muy dura, muy difícil, para, sobre todo, los más vulnerables, los trabajadores, los desempleados, los subempleados, los del trabajo informal. Y bueno, yo sí creo que en el caso de Quintana Roo, y de manera particular el norte, pues fue donde más pegó, porque paralizó, vamos a decirle así, la planta productiva de la industria turística, de la industria aérea. Fue un golpe demoledor. Y pienso yo que aún no salimos del todo de este proceso, por lo que a mí me parece que están ustedes, tanto la Comisión de Movilidad, el propio director, y ustedes que son la base trabajadora que de una u otra manera representan a los trabajadores del volante, pues están organizándose. Yo creo que el día de hoy, al ser convocados a escuchar la comparecencia de Jorge, perdón por tutearte, pero casi estamos del mismo pelo, ¿no? Entonces, no hay bronca. Yo sí creo que esa es la ruta correcta. Unirse, organizarse y luchar, ¿no, Montenegro? Ya se me fue. Bien. Nosotros tenemos un posicionamiento que busca coadyuvar, que busca ayudar, que busca proponer para que la movilidad en el estado de Quintana Roo, con la participación de ustedes, pues sea mejor en cantidad y calidad. Señalamos lo siguiente: este instituto tiene como objetivo garantizar el derecho humano a la movilidad, así como establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y libre tránsito del transporte de bienes. Garantizar el poder de elección que permite el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, en nuestro caso de la sociedad quintanarroense. Por lo anterior, y a 3 años de creación de este instituto, pregunto, ¿cuál es el balance interno y cuál es el resultado efectivo en nuestro estado? Un tanto cuanto yo he escuchado lo que ha vertido nuestro querido compañero Jorge. Pero bueno, tenemos algunas propuestas que a continuación desarrollo. Más allá de lo que se informa en la glosa, como la creación del registro estatal del padrón de operadores de taxis en el estado,
actualizar el tabulador de las tarifas del transporte de servicios de pasajeros y de transporte de carga. Pregunto, ¿qué se ha hecho en materia de planificación de la movilidad del Estado o en el Estado, considerando las necesidades particulares de movilidad de la zona norte y zona sur del Estado de Quintana Roo, que como sabemos no es la misma? De acuerdo con el diagnóstico, abro comillas, de acuerdo con el diagnóstico del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, finalizado en 2021, se derivó en incrementar, según dice en la glosa, estoy escuchando que parece que son más, 60 concesiones del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, entiéndase taxis. Pregunto, ¿este diagnóstico no contempló otro tipo de transporte? ¿Por qué? Argumento, considerando la crisis económica por las que transitan nuestras familias debido a la pandemia, sería momento de empezar a construir sistemas de transporte masivo. Por ejemplo, buses con carril exclusivo, sistema de trenes o metrobuses que a su vez desalienten el uso de automóviles privados y sean más económicos, y a su vez mejoren el medio ambiente y estimulen el bienestar y la productividad y garanticen el acceso a exequible a todas las personas. Exequible es un derecho constitucional. El Instituto necesita acciones más profundas para garantizar el derecho humano a la movilidad a través de la planificación, regulación y gestión de la movilidad de las personas. Por ejemplo, si vemos el resultado del Programa Integral de Capacitación para Operadores, PICO, por sus siglas, de junio de 2020 a junio de 2021, en un año, se capacitó a un total de 573 operadores en únicamente 7 municipios de los 11 existentes. Lo anterior nos indica, esto está en la glosa, que en 4 municipios no se capacitó a ningún operador. Además, que si tomamos como referencia el número de operadores conductores del servicio público en el Estado, asciende a más de 12.000 operadores en Cancún y 10.000 en Solidaridad. Tenemos que capacitar a solo 573 operadores en un año. No refleja ningún avance significativo para lograr el objetivo planteado. Sobre todo si consideramos el presupuesto asignado de 16.223.000 pesos, adicional a los 29.792.440 pesos por el concepto de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos que ha recaudado este instituto hasta el segundo trimestre de 2021. Hay una suma considerable para atender de manera oportuna la movilidad en nuestro estado, que es indispensable para realizar actividades económicas, sociales o turísticas. Y nada más pongo un solo ejemplo: el desplazamiento diario de trabajadores y estudiantes. Yo quiero felicitarlos y una vez más invitarlos a que se mantengan organizados. La vez pasada yo tuve la oportunidad de que pues atendimos una gestión y se la trasladamos al director para llegar a un acuerdo. Y realmente para mí fue muy satisfactorio que Julio César de Suchá y Ricardo Arevalo de UNTRAC priorizaron defender los derechos de sus trabajadores y el servicio a la comunidad. Yo pienso que ese estilo, ese método de resolver, de dirimir diferencias entre ustedes, es la que debe prevalecer, porque hablando se entiende la gente, ¿no? Y si somos trabajadores, con mayor razón. Entonces, yo los felicito una vez más. Hagamos a un lado las diferencias que pudieran haber. Y otro elemento más, pónganse a legislar, porque nadie más que ustedes conoce su materia de trabajo. Nadie más.
Esa es la verdad. Entonces, hoy por fortuna ya existe en el estado de Quintana Roo la iniciativa ciudadana. Es decir, ustedes como sindicatos, los 14 que están aquí presentes, pueden elaborar una reforma a la ley y la pueden meter, o a través de la Comisión de Movilidad, encabezada por nuestra querida compañera Erika Castillo. Desde aquí mando un saludo a Erika Castillo, que es un amigo que ha defendido mucho los intereses del gremio, ¿verdad?, de los trabajadores del volante. Y como decía el compañero Montenegro, no olviden que unidos y organizados y combativos venceremos. Muchas gracias, compañeros. Original 27 de septiembre del 2022, bicentenario de la independencia. Con todo gusto, sí, procedo a dar respuesta. Primeramente, una disculpa por haberle cambiado a don Hernán Villatoro Barrios un poquito el apellido, creo que le dije del Toro, ¿verdad? Entonces, la rapidez con que estábamos, Hernán, una gran disculpa. Ofrezco. Estamos del mismo pelo. Agradezco mucho estas preguntas, que son muy importantes. En este marco de los 200 años de independencia, pues creo que debemos de tomarla muy importante, con la importancia debida, porque tenemos que seguir buscando esa independencia en todos los aspectos: económica, social, política. Esto creo que es muy dinámico, como la movilidad nunca termina, y tenemos una gran raíz histórica de la que tenemos que enorgullecernos, y independientemente de partidos, colores, filias, fobias, ¿verdad? Y seguir empujando la carreta para salir adelante en estas épocas de pandemia que afecta, como lo señaló el diputado Hernán Villatoro, a los más vulnerables. Como siempre, los más vulnerables y los más pobres son mujeres y niños. Creo que ahí está el quid del asunto de sacar a los pobres de esa pobreza extrema y hacer la vida más segura. Y por qué no decirlo en forma romántica, la movilidad contribuye a hacerla más feliz. Entonces, esta es una mística de servicio que nos guía a un servidor y al equipo, y por lo cual tratamos, con los recursos que tenemos, tratar de que estos se vayan direccionados a las cosas más sustantivas que merece la actividad, la responsabilidad que tenemos y la población. Por ese derecho humano a la movilidad, que la que debemos de presumir, como lo señalé yo aquí, de que somos de las pocas constituciones donde ese derecho humano a la movilidad está plasmado, y donde solamente en dos leyes, la ley de nosotros y la de Nayarit, está el derecho humano a la movilidad. Las demás apenas van a cambiar van a incluir en sus legislaturas esos conceptos. Después de que salga la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vamos a alinear nosotros también en lo propio, pero ellos van a tener que poner en sus constituciones el derecho humano a la movilidad, y después en sus leyes el derecho humano a la movilidad, para que sea susceptible de que en su momento vengan esos recursos, apoyos para hacer la infraestructura para esa movilidad y dejar de privilegiar a lo que es la motorización de las ciudades, y entonces enfocarnos al peatón, enfocarnos a los grupos más vulnerables con movilidad limitada y restringida, y poder entonces sí respetarnos unos a los otros allá afuera, en el día a día, en el trayecto de la casa al ocio, de la casa a la escuela, de la casa al hospital, y poder hacer mayor productivo, porque manejó el concepto del asequible y accesible. Eso es la movilidad, ¿verdad? En su gran contexto, ¿no? El desarrollo urbano contiene la movilidad y movilidad contiene el transporte. Entonces, si eso lo logramos organizar en una sinergia con la aportación de todos, porque la movilidad es un tema de todos, como lo señala atinadamente, es un tema de todos la movilidad.
¿verdad? De los tres órdenes de gobierno, de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos con vehículo, de la legislatura, de los servidores públicos. Si cada quien tomara su pedacito de responsabilidad, creo que otro gallo nos cantaría en el país. El balance interno en materia de cuestiones respecto de esta objetivos superiores de lo que es la movilidad, lo tenemos aquí en algunos conceptos. Me están señalando, aquí. Voy a empezar yo por lo siguiente. Yo tengo aquí en mi esquema de la carpeta de lo que es el área de estudios y proyectos, 21 temas que han trabajado en este periodo nada más que estamos informando. Dentro de eso, aparte de lo que nos costó un buen trabajo, las tarifas en su momento con los señores, que hubo veces que nos sentamos 14 horas ahí y agarramos los cristales de mi sala de juntas para anotar los números y cómo iba, si esta ruta estaba y no estaba, que nos salió bien y llegamos a buen término en esas tarifas. Imagínense ustedes con los de carga, imagínense con los de las grúas, sentarse a dialogar con los que nunca les habían puesto. Pero fue un negocio donde ustedes fueron testigos, no resultó en desplegados, en problemas y plantones, sino se manejó en forma muy adecuada y muy profesional, muy armoniosa. Buscamos todos un objetivo común de no afectar incluso a la misma ciudadanía y logramos esas tarifas. Eso fue mucho trabajo del área técnica para efectos precisamente de esos objetivos superiores del instituto. En el aspecto de cuestiones más complejas, porque me señalaba aquí, pues ¿por qué no esos buses con carril exclusivo, esos sistemas integrados de transporte, esos sitios de multimodalidad para transportarse? El BRT, que es Bus Rapid Transit, que son lo que estamos viendo en otras ciudades como León, que está en muy buen lugar, Querétaro, donde fuimos alguna vez con los concesionarios de Cancún, entre lo que es la Dirección de Transporte y Vialidad, porque eso es un tema del municipio. Los autobuses urbanos son facultad de los municipios, la concesión. Con el apoyo de nosotros, estuvimos trabajando arduamente en sesiones maratónicas de trabajo con las gentes de las TTEs, ahí no me dejará ahí mentir Carrillo, con las gentes de las TTEs, con la gente de lo de la franja, con alguna de las gentes de los rojos de las mujeres, para poder ver la posibilidad de que Turicún, Autocar, Maya Caribe y los concesionarios estatales pudieran incorporarse en un gran proyecto de un sistema integrado de transporte. Como atinadamente lo dijo, carriles exclusivos, prepago. Ese es el tema de hoy. Si le va uno al Querétaro Bus, si va uno a ver el Tusobús, no se diga en Jalisco que ya hasta vehículos eléctricos están manejando, ¿verdad? Están trabajando con gas natural, aquí no tenemos gas, no podemos abordar ese esquema. El Euro 4 y el Euro 7 están en otro lado, nosotros no los conocemos todavía. ¿Qué estamos haciendo? Los pininos en ese sistema. Lo estamos trabajando, aquí está mi director de estudios y proyectos, el licenciado Martín Cabrera, quien es una gente con mucho conocimiento, estuvo en León, Guanajuato trabajando, conoce esos sistemas. ¿Qué es lo que nos queda? Seguir apoyando ahorita en esta renovación del municipio, por ejemplo, de Benito Juárez, y va a repetir la presidenta municipal, que ya tiene entre sus grupos esta necesidad plasmada, que pudo haber salido en el cincuentenario, pero no pudo salir. ¿Por qué razón? Nos agarra el COVID. Ni la celebración se pudo hacer, mucho menos seguir con todas las pláticas que eran tú a tú, a deshoras, ¿verdad?, en mesas de trabajo, donde ahorita por video y por videoconferencia no se puede avanzar mucho. Pero yo me comprometo, diputado Hernán Villatoro, a retomar estos sistemas integrados de transporte de primer nivel. No necesitamos ir a copiar modelos, tenemos que adaptarlos y tomarlos como referencia, el de Bogotá, por ejemplo, que es una cosa donde llama la atención. Acaban de hacer una presentación en la reunión que tuvimos de las autoridades de movilidad hace unos días, donde presentaron su proyecto, que está siendo el responsable de todo ese sistema de transporte integrado de Bogotá, con una envidia enorme de que ¿por qué no tenemos nosotros esos sistemas también? Porque para todos sale el sol. Y si viene el tren Maya
y tuviéramos un sistema integrado con alimentadores de todas las formas posibles de transporte, donde hasta los mismos, y permítame decir, donde hasta los mototaxis tendrían lugar por allí con un número reducido en colonias periféricas y todo, pues pudiéramos salir adelante. Yo creo que este sueño no es guajiro, yo creo que es una cosa que la podemos manejar, y yo me comprometo y le doy instrucciones aquí a Alicia Martín, de que por ese lado nos vayamos y retomemos todos estos proyectos que tenemos aquí, que son muchos, son 21. Aquí está la hoja con todo lo que hemos hecho, con sus esquemas, con sus mapas, con sus planos, con todo lo que son los pendientes, donde sí hemos tratado de hacer unos inicios de trabajo profundos con las auditorías viales que yo señalé, por ejemplo, donde ¿qué es lo que falta? Recursos. Metimos ya recursos para lo que es semaforización en el fondo metropolitano. Ya se fue ese fondo metropolitano. Lo metimos en el COPLADE con finanzas. Tenemos ahorita unas finanzas que están muy, muy puntualizadas y que a lo mejor para financiar capítulos como la elaboración de un programa integral de movilidad urbana sustentable donde se necesita ese documento para cualquier obra de infraestructura, no lo tenemos. Si yo voy a alguna... a bajar recursos de algún lado, lo primero que me van a pedir es el PIMOS. Si no tenemos el PIMOS, ante el mismo van obras, bajo ciertos requisitos. ¿Saben cuánto vale un PIMOS? La primera estimación que hicieron, casi 30 millones. Ahorita aquí estamos con van obras, 23 millones. Estamos hablando de mucho dinero. El PISBI, Programa Integral de Seguridad Vial, de 6 a 8 millones de pesos. ¿Dónde los tomamos ahorita? Que está el compromiso en la ley, existe el compromiso en la ley de que la CDMX, de que se instalara, pero son cosas que nadie está obligado a lo imposible, donde no lo vamos a poder cumplir. Tenemos un presupuesto aquí, pues no es tan alto, diputado Hernán, 16 millones de presupuesto de aportaciones estatales. Nosotros andamos no a buscar el que la recaudación, como dice, es recaudatorio, no, andamos apretándonos el cinturón, ahorrando en muchas cosas, teniendo toda, porque hay una política de austeridad que dictan oficialmente y formalmente las áreas correspondientes del gobierno del estado por instrucciones del gobernador. Nosotros nos aplicamos y reciclamos las hojas y apagamos luces y ahorramos en viáticos y ahorramos, lo hemos hecho, ¿verdad? Inclusive yo puedo señalar, no es una queja, ¿verdad? De esos 16 millones, nunca llega a las instituciones el total del presupuesto autorizado. ¿Por qué? Porque una cosa es el presupuesto autorizado y otra es ya el ejercicio del presupuesto, donde se presentan cuestiones prioritarias como, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, pues eso que cambiáramos todo el presupuesto de 2019. Y el presupuesto que ustedes nos asignaron, pues obviamente no fue cubierto, como tampoco está cubierto este año, y no va a ser posible cubrirlo. Vamos a tener que dejar de hacer algunas acciones porque no va a cubrirse. Cuando ustedes aprueban un presupuesto, no se paga exactamente, siempre hay una cantidad menor, porque ya es el ejercicio del presupuesto. Y le digo esto, que siempre ha sido así, yo fui subsecretario de Finanzas, y alguna vez se llamó Hacienda dos veces. Me tocó hacerlos, ya no con la... ojalá yo hubiera tenido Excel, ¿verdad? Donde hacíamos un ejercicio de capacitación para, dependiendo del tipo de presupuesto que se fuera a manejar, que presupuesto base cero, que presupuesto basado en resultados, y hacíamos ese ejercicio, los capacitábamos en sus áreas, en sus diferentes municipios, en sus diferentes áreas, nos enviaban un presupuesto, lo ajustábamos a las posibilidades de ingreso que teníamos, pedían 100, pues lo ajustabas a 80, ¿verdad? O a menos. Entonces se ajustaba y después venía el ejercicio del presupuesto, los 80 nunca iban a ser 80. Dependía ya del ejercicio del presupuesto. Ojalá y estos 16 se nos cubrieran porque nos ayudaría mucho para poder hacer un poco más de lo que merece la ciudadanía que hagamos. Pero jure lo que el dinero que nos den, sea los 16 o lo que el monto que nos den, va a ser muy bien utilizado. Cara a cara se lo digo, va a ser muy bien utilizado, diputado Hernán Villator. Me dicen que este programa PICO, los índices de participación dependen de la disposición de operadores y operadoras, lo hemos abierto, pero depende de quiénes se inscriban. Hubo veces en que poníamos a disposición y se inscribían muy poquito, lo teníamos que suspender, se convoca a los mismos, lo que sí ha habido mucha disposición de los secretarios para poderlo difundir, pero en épocas de pandemia no se les da mucho la tecnología a la gran generalidad
para participar de un curso, por muy virtual que sea. Entonces tuvimos que hacerlos pues, virtuales. También una cosa, y es otra queja, no vengo a llorar al hombro de ustedes, ¿verdad? Pero no tenemos una dirección de capacitación como en su momento ya la solicité, porque como todo en la vida, la movilidad, la ecología, es cambio de cultura, es capacitación, diputado. Y si no tengo yo una dirección de capacitación con instituciones, ando haciendo convenios por donde puedo para que nos presten la sala donde podemos. Aquí está la licenciada Isis, que es la encargada de licencias, capacitación, enlace con municipios, y lo que no encuentra una gavial no, lo saca la licenciada Isis. ¿Por qué? Porque tenemos una reducción así. No tenemos un área de capacitación. Como no tenemos tampoco un área de comunicación social. Y vean ustedes, ¿qué lo sacan? Ellos con su ingenio. No tenemos esa área en la estructura. No tengo un área de secretaría particular, secretario privado, chofer, no tenemos, no existe, ni las voy a crear. Prefiero mejor enriquecer el área de los inspectores para hacer mandarlo de aquí a Cancún, a playa, para que trabajen, que gestionarlo con alguna otra forma de viaje. Yo ya le dije, no lo presumo, viajo yo en autobús. Yo no viatico en Cancún, no viatico, no tengo chofer. ¿Por qué prefiero yo irme en autobús que quedarle un peso mejor a los inspectores que van a apoyar el problema de los mototaxis como fue ahora? Para poder hacer ahí una presencia mejor de los inspectores de Puerto Morelos, de Chetumal, para que fueran a trabajar ahí. Y con todo gusto, y no me tiro al piso, sino que lo hago yo con todo gusto porque soy contador, sé dirigir el recurso como haya para las zonas más necesarias. Y yo sí me comprometo a que les entregue buenas cuentas en esta recta final y en este cierre, diputado Villatoro. Vamos a pasar a... No.